señores, una vez más, tengo que defenderme de las falsas acusaciones de McDonald McGargan, alias Scorpion. Sí, como ya he contado, financié el experimento que le dio fuerza y velocidad sobrehumanas y esa horrenda cola de Cyborg. La idea era crear un anti-Spiderman que no fuera una amenaza, sino que detuviera amenazas. No tenían idea de que estaba loco. ¿Creen que en su currículum ponía psicópata con obsesión por el veneno? Su demanda es un intento descarado de reducir su sentencia en la balsa al culparme a mí de sus actos. Y ese es un paquete que J. Jonah Jameson no acepta. Y ya está. Ahora todas las torres de vigilancia de la ciudad funcionan. Un trabajo genial, ¿no? Sí, buen trabajo. ¿Tan bueno como para dejar que cierta persona lo celebre con nosotros? Vale, pero una cosa rápida. Lo tenían todo en contra. El peligro acechaba. Pero la descabellada intuición de Spider-Poli y la resuelta organización de la jefa consiguieron resolverlo. Oh, ha sido bonito. Dos polos opuestos. Como la mantequilla de cacahuete y el chocolate, o el desayuno y la cena. Ambos trabajaron juntos. Y hemos acabado. Hablamos luego, Spider-Poli. Empieza a aceptarlo, ¿verdad? Sí, está claro. La infame receta del pegote. Debería añadir un paso 10. Procura no quemar el apartamento de MJ. Atraco en curso, sospechosos armados. Buena foto. Necesitamos refuerzos en Trinity, cambio. Precioso. Nos reservamos el derecho a no dar servicio y a apalizar criminales. ¡Lo pone en el cartel! Anda, un atraco a la vieja usanza. Madre mía, los 80. Si fuera Poli, estaría encantado. Mensaje anónimo, detención y ¡pum! Trabajo hecho. Atención a todas las unidades. Tenemos varias denuncias de atracos a mano armada.
Recibido un aviso de Seaport. Compré esta calculadora gráfica en una tienda de empeños. Se me estropeó en pleno examen de trigonometría. Eso me pasa por querer ahorrar. Atracadores, allá voy. ¿Te parece que estoy de coña? A lo mejor queremos. Solo si nos pillan. Y no lo harán. Eso no lo sabes. Vamos allá. ¡Cuidado, ese! ¡No te vamos a darle ahí arriba! Atracador de pacotilla se cree que es el próximo Wilson Fisk. Bueno, pues a la cárcel. Gracias, Spider-Man. En realidad estaba echándole cuenta. Bien 34, aviso de agresión. Ubicación Seaport, respondan. Perdón. No soy de los que promueven teorías conspiranoicas, excepto aquellas que creo dignas de debatir, como esta. Me informan que Spider-Man está merodeando por las antenas de radio. Al principio pensé que las... ¡Este cacharro nos dispara! Vais a acabar en la cárcel. Seguro que tardáis tanto en salir como en entrar ahí. Ser un superhéroe no me deja mucho tiempo para la higiene. Me las arreglo como puedo.
mis padres murieron en un accidente de avión. Pero no puedo contarle a nadie que eran agentes del gobierno. Ojalá supiera más sobre ellos. Ojalá alguien lo supiera.